Estamos acá en la zona de Nordelta, lanzamiento de KTM en épocas de lanzamiento, sobre todo primero por el invierno, pero también es todo, es para celebrar un lanzamiento de un producto nuevo. Estamos con Martín Schwartz, que es quien lidera la división de motocicletas o de vehículos de dos ruedas y algunos de cuatro del grupo Simpa. Así que primero y principal, felicitaciones por un nuevo producto lanzado. Y segundo, preguntarte un poco cómo ves el panorama, en qué están trabajando, qué, digamos, Simpa sigue apostando a traer modelos, al ensamble, al desarrollo de los procesos industriales. ¿Hacia dónde van? ¿Qué tienen en el futuro? Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos, como siempre. Ya son amigos de la casa, así bueno, que un placer tenerlos por acá. Nosotros estamos en Argentina y tenemos que hacer todo lo posible para poder traer lo mejor que hay en el mundo a la Argentina y achicar esa brecha que a veces en muchos aspectos es complicado. Así que bueno, nos toca lidiar con el contexto que nos toque y la verdad que nosotros desde el año 2013 que estamos con planta de ensamblado local, hoy ya tenemos dos plantas, 200 personas, así que la verdad que estamos con un compromiso fuerte para seguir desarrollando toda la pata industrial. Hoy particularmente tenemos el lanzamiento de la RC390 nueva, hace que fue 2 meses casi que lanzamos la nueva RC200, sí, señor. Así que hoy ya con un portafolio de Super Sport de KTM totalmente renovado en motos que presentan un montón de mejoras. Ha crecido mucho desde que nos conocemos básicamente, el portfolio sobre todo de marcas de Simpa, cuando digamos, tenían ustedes KTM y Can-Am y algo más, y hoy manejan, ¿cuántas marcas ya? Hoy tenemos 12 marcas que estamos manejando, siempre nuestra estrategia es marcas de primera línea, digamos, de reconocimiento internacional. Nosotros no estamos interesados en los segmentos de entrada de gama o en las marcas privadas. Nosotros nos gustan los productos, digamos, de calidad. Tenemos la suerte de poder vender felicidad. Muy bien. Así que en esa estrategia vamos a seguir. Y bueno, tenemos un poco un portfolio que está bastante pensado, la verdad, porque no es que tenemos, digamos, marcas que compitan mucho entre sí, si bien muchas son marcas grandes y tienen puntos de roce con otras, pero la verdad es que, digamos, si uno lo analiza por vertical, por segmento de producto, no es cierto, tenemos en scooter tenemos la Vespa, en motos de off-road tenemos KTM, en moto clásica tenemos Royal Enfield, entonces tenemos, digamos, un portfolio que lo que busca es poder brindar una solución, digamos, 360 en el mundo de la moto, el segmento medio y premium. Y todos los proyectos que hoy tienen en mente, bueno, incluso supongo que deben estar todo el tiempo evaluando también en su plan de expansión, de incorporar alguna que otra marca más, todo lo que ustedes ven hoy tiene que, digamos, tiene un enfoque de proyecto industrial sí o sí, o también están mirando un poco más a futuro, decir, bueno, en algún momento también netamente importador, digamos. No, la visión es una visión más de largo plazo, en la cual tiene que existir, digamos, un balance entre los dos, ¿no? Nosotros, los últimos años, teníamos, digamos, nosotros originalmente trabajábamos con el 70% de los productos que venían importados de afuera y el 30% los ensamblábamos en la Argentina. Un poco a raíz del contexto actual fuimos cambiando y hoy el 95% de los productos que vendemos se ensamblan en la Argentina, que no es que son los mismos productos porque hemos nacionalizado la producción de un montón de vehículos que antes venían importados y estamos en casi 5% de productos que estamos importando terminados de afuera. Pero por supuesto eso es una condición del contexto actual, ¿no? Nuestra visión, y nosotros somos una compañía y las políticas van a seguir cambiando y nosotros tenemos que estar preparados para lo que vengan. Digamos, nosotros estamos mirando un portfolio mucho más amplio de lo que se pueda producir en la Argentina, que claramente tiene un valor agregado hoy poder hacerlo. Mi pregunta iba porque, digamos, todo esto que ustedes hacen hoy, como decís, el 95% de lo que ustedes producen está ensamblado en Argentina, hay mucho con integración de componente nacional, sí, sí. Digamos, es una inversión, hay que poner línea de producción, montaje, matricería, etcétera, etcétera, y es algo que tampoco tiene que tener una visión más de largo plazo, digamos, no es un negocio golondrina si lo ponemos de alguna forma, así que sí, si el contexto sí cambia, ¿cuál es la visión de no es solamente coyuntura, hay una
hay una ley que nos respalda, que es la ley de la moto, que esa ley, digamos, trae aparejados ciertos beneficios a la hora de la importación, beneficios arancelarios, de poder producir la moto en Argentina, por supuesto cumpliendo con los requerimientos de integración nacional y demás, ¿no? Y eso hace que las inversiones que hoy nosotros estamos haciendo claramente sean inversiones de largo plazo, ¿no? Porque, digamos, lo hemos hecho en todos los modelos que hemos nacionalizado la producción, digamos, de traer producto importado a poder ensamblarlo en la Argentina, siempre los precios bajan. Entonces, bueno, ese es un argumento muy contundente como para decir, bueno, esto es un plan de largo plazo en el cual podemos seguir apostando en la industria de las dos ruedas, ¿no? Y cada vez con más tecnología. Entonces, está interesante. ¿Y los fabricantes o, digamos, las marcas en general hoy, en general, están más orientados o más permeables a desarrollar un producto en CKD o IKD porque ven que la región y por ahí otras regiones del mundo también por ahí están más protegidas y esa es la forma de entrar o abren los ojos cuando Argentina viene y dice mira yo quiero este producto pero debería ser así y porque de otra forma no lo podemos tener? Mira, la respuesta general sería es que hoy hay más apertura de las marcas. Me refiero no solo a tu marca, digamos, para sí, poner sí, en cosas. KTM sí, es una marca sí. Primer mundial. Que Ducati tenga un plan, digamos, de producción nacional también es como, o mismo el grupo Piaggio, digamos, es cosas que antes eran medio impensadas y que hoy ves que lo hacen. La respuesta rápida es que sí, hoy hay mucho más flexibilidad en términos de la industria hacia estos modelos porque es cada vez más común, no solamente en la Argentina, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo, ¿no? Pero la verdad es que depende de la idiosincrasia de cada una de las compañías, ¿no? Hay compañías que están muy orientadas a mercados, digamos, Europa o Estados Unidos, sí. donde no está el ensamble este que nosotros estamos haciendo y la verdad es que les es una gran complicación industrial ponerse a desarrollar estas cosas porque además hay mucha complejidad porque no todos los ensambles de los países son iguales, entonces cada país tiene su propio requerimiento. Pero bueno, en términos generales, hoy hay dos grandes regiones que están llevando el crecimiento de las dos ruedas en el mercado global, que es el sudeste asiático, donde hay mercados de 2, 3, 4, 5 millones de motos al año en varios países, y Latinoamérica, ¿no? Y son dos mercados donde está bien instaurado el ensamble local. Entonces, siendo que estos son los dos grandes drivers de crecimiento del mundo, es cada vez más normal encontrar en las marcas de primera que quieren hacerse fuerte en estos mercados de alto crecimiento, encontrar la posibilidad de poder ensamblar. Y después, bueno, ¿no? Hay un montón de proyectos y está en las peleas internas adentro de las marcas para decir, bueno, yo lo necesito primero, mi mercado es más importante por A o por B, y bueno, eso ya es parte de las discusiones que tenemos, ¿no?, día a día. Más allá de la coyuntura, que por ahí no es la más fácil, ven con optimismo el mercado de la moto, porque la verdad que creo que ha crecido mucho en los últimos años y va a seguir creciendo. Me parece que la moto se está viendo con mejores ojos a nivel social, lo digo, sí. ¿Lo ven con optimismo? ¿Ustedes sienten que va a seguir creciendo? ¿Ven el negocio de las motos en Simpa es un negocio para apostar en el largo plazo y que va a seguir creciendo? Sin duda. Es un negocio que es muy atractivo, es un negocio que, como decís vos, ha crecido muchísimo en los últimos años. Recién hablabas de cuando nos conocíamos, que teníamos sí. Dos marcas y teníamos algo así como 15 concesionarios. Y dos marcas que tuvieron que hermanarlas, sí, nada que ver para salir con el modelo de negocio. Tal cual. Y bueno, en ese momento teníamos algo así, probablemente 15 concesionarios. Hoy ya somos una empresa que tiene casi 100 puntos de venta a nivel nacional. Tenemos 100 puntos de servicio a nivel nacional. Hoy tenemos, un punto aparte, ¿no? Pero hoy ya tenemos dentro de nuestro centro de servicio postventa y los invitamos para que algún día vengan a conocerlo. Tenemos un centro de capacitación en conjunto con KTM en el cual damos soporte a toda la región, entonces capacitamos a los mecánicos de nuestra red, pero capacitamos a todos los mecánicos demás. Entonces hemos hecho muchas inversiones en infraestructura, hemos abierto una segunda planta. El negocio es un negocio que es muy interesante, como decís vos, está cada vez más aceptado en la sociedad. Hay muchos segmentos nuevos que están creciendo mucho, el segmento de las mujeres, la movilidad urbana que se ha disparado en la pandemia.
y no es solamente la moto, ¿no? es la movilidad en general, y nosotros, nuestra visión es ser una empresa que brinda soluciones de movilidad. Entonces por eso hemos entrado también muy fuerte en el mundo de los eléctricos, con marcas como Supersoco, que hoy es la marca número uno en movilidad eléctrica en términos de valor, ¿no? de tecnología. Y demás que hoy existe. Hemos tenido muchísimo éxito con los monopatines, que tuvimos la suerte de lanzarlo justo antes de la pandemia y agarramos un boom, y fue un negocio muy interesante, del cual aprendimos mucho. Es un deporte completamente diferente el de la movilidad eléctrica, pero bueno, digamos, es un negocio que estamos muy entusiasmados y vemos con mucho optimismo hacia el futuro, y la coyuntura es coyuntura, ¿no? Es un plan de largo plazo el que estamos mirando. Bueno, te agradecemos la invitación y felicitaciones por un lanzamiento nuevo y por que sigan apostando al desarrollo del negocio y a invertir en Argentina, que no es un tema menor. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre, y vamos a ver si se animan a llevarse esta moto para probar un poco en el circuito. Encantados. Gracias, Martín. Gracias. Mati, estamos ahora, ya terminó la parte institucional, estamos con la moto, con las dos motos. Sí. Lindo, la verdad, buena idea poder compararlas, tenerlas lado a lado, porque hay diferencias, hay unas cuantas. ¿Y por qué no nos empezás a contar lo que cambia entre el modelo anterior, que la verdad tuvo una corrida bastante larga, se viene arrastrando hace muchos años, y la flamante nueva RC390? Hay muchas, la verdad te diría que hoy es una moto totalmente nueva respecto a su antecesora. Bien. Vamos a empezar, por ejemplo, se cambió el diseño de llantas y componentes dentro de la llanta, que se logró bajar casi 3,5 kilos. Es un montón. Lo mismo sucedió con el chasis y con los discos de frenos. Entre ambas cosas se redujeron casi 2,5 kilos. Sí. También. Diferencias que a simple vista se ven, la verdad. La llanta es distinta, se ve más liviana, y lo mismo con los frenos, que tiene. Se alivianó probablemente. Se casi 960 gramos los frenos. ¿Los frenos? ¿Solo los discos? Solo los discos. También es un montón. Todo lo que sea masa que rota es una ganancia. Si se trabajó, tenés 1,5 kilos de reducción. Ok. Al mismo tiempo, obviamente, nos importa mucho la autonomía de la moto, a usted también, entonces esto se incrementó en 13,7 litros. Ok. Respecto a los casi 11 monedas que tenía el modelo anterior. Bien. Como grande novedad, viene con WP Apex totalmente regulable, con 30 clics en compresión y precarga. Eso es muy bueno. Y viene con un monoshock de pistón partido, que también es ajustable en 5 clics. Muy bien. Para poner diferencias a grandes rasgos. Tema importante, tablero TFT, y sobre todo en seguridad, que nosotros ahí creemos que somos la punta de lanza dentro del segmento. Viene hoy con ABS, lo mismo que su antecesora, pero agrega ABS en curvas, control de tracción y modo supermoto. Ok. Bien. O sea, hereda básicamente lo que ya venía trayendo la Adventure en cierta forma. Exacto. Y en un mercado con limitaciones en potencia y emisiones, donde la potencia quizás no se puede seguir exprimiendo más, y es un motor que la verdad entrega muchísima potencia. De 373 centímetros cúbicos, 44 caballos, se respetó más que nada. Lo que sí se diseñó o trató de se respetar un poco las normas Euro 5, este motor es Euro 5. Y te decía, hubo otras modificaciones, se angostó esta parte para tener mayor superficie de contacto con la rodilla, se han modificado los asientos, son más gruesos y con un tapizado antideslizante. Sí. Y por último, hoy la moto cuenta con embrague antirrebote. Bien. Full LED, delantero, trasero y DLR. Y nada, esas son las grandes diferencias que hoy tenemos. Y como frutillita del postre, va a estar bonificado por un tiempo determinado el quick shifter en esta moto. Ok, bueno, la verdad son muchísimos los cambios con respecto a la generación anterior. Hay una polémica en las redes sociales con respecto a la apariencia. Mucha gente le gustaba esta al ser más distinta con respecto a las demás motos, pero la verdad es que se logró una moto que, no teniendo la capacidad de sacarle más potencia, se redujo en lo que me dijiste, si no me equivoco, peso, como 6 kilos, sí, 7 kilos. 7 kilos y monedas. Un montón. Y la moto, además de los cambios de ergonomías, KTM, más allá de tenerla dentro del segmento Super Sport, vos vas a ver que el manillar se puede regular en casi 10 milímetros, entonces permite un poco un uso más cómodo en la ciudad, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Bueno, es sin dudas la moto de pista escuela por excelencia, por la atención que se tiene en la performance y en la reducción de peso, que es importante en cualquier moto de altas prestaciones, y la posibilidad de regular la postura, que no es un dato menor en una moto que se supone que es de pista, y en la pista necesitas una posición que no es la misma que la calle. Y teniendo la posibilidad de subir y bajar el manillar, tenemos una moto que es cómoda para la calle y también te permite la posición correcta para la pista. Ya me contará cuando la prueben. ¿La vamos a probar? ¿Vamos a tener la oportunidad? Ok, bueno. Bueno, Mati, gracias. Bueno, felicitaciones por el lanzamiento. Ya hablamos con Martín un poco en general de la compañía y los pasos a seguir.
la queremos probar. ¿Listo? Y nada, nos veremos de vuelta cuando nos des la moto. Perfecto, Máximo. Dale, así bueno, quedamos. Muchas gracias. Nos vemos.